Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Hoy estamos con la secundaria técnica número 75. Muy, muy animosas el día de hoy, se diseñaron los chicos. Bueno, profesor, cuéntenos un poco del tema que nos trae el día de hoy. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar un tema acerca de las normas y reglas en la vida cotidiana, ya que para ellos es fundamental que conozcan cómo desplazarse como ciudadanos, futuros ciudadanos, aquí en nuestra ciudad y en nuestro México. A mí me acompaña ahorita Javier, Montserrat, Valeria, los cuales preparamos un tema y pues vamos a estar platicando con ustedes acerca de las normas que tenemos y tenemos que nos están rigiendo como ciudadanos. Muy bien, bueno, pues sean ustedes bienvenidos y este es su espacio. Nos vemos en un momento. Okay. Recordemos que para ser un buen ciudadano nos regimos por normas, reglas y leyes. Por tal motivo, tenemos primero que conocer qué es una norma, qué es una regla y qué son las leyes. ¿De dónde emanan todo esto? Las leyes por lo regular son escritas y es nuestra Carta Magna, y de ahí se derivan nuestras normas, ¿sí?, para dirigirnos como sociedad. Entonces, tenemos que entender esta parte bien fundamental, qué es una norma, qué es una regla y qué es una ley. Aquí podemos empezar. ¿Alguien quiere? Las normas se refieren a las actitudes y comportamientos de las personas que deben de tener en diferentes espacios. Las reglas regularmente están escritas en un documento y se tienen que cumplir. Y si estas no se cumplen, también pueden tener sanciones. Estas las vemos también en la escuela, que son las que tenemos, por ejemplo, los acuerdos de convivencia. Si estos no se cumplen, tienen sanciones que debemos de cumplir. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Si las reglas no se cumplen, también podrían traer consecuencias o sanciones. Un ejemplo en nuestra escuela podría ser los acuerdos que tenemos que nos indican el cómo tenemos que comportarnos y presentarnos en la escuela. Y si estas no se cumplen, como lo dije anteriormente, tendrán sanciones. Estas se podrían diferenciar con las normas que son convencionales. ¿Qué quiere decir que son convencionales? Que las normas no se tienen que cumplir al pie de la letra y se pueden cambiar de acuerdo a lo que nosotros creamos que es lo indicado o lo que nuestros valores y educación nos den a entender. Sin en cambio, las reglas están escritas en un documento en el cual vienen plasmadas para que éstas se cumplan al pie de la letra y no se pueden cambiar. Hay diferentes tipos de normas, que están las normas sociales, las normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Un ejemplo de las normas morales. Estas normas, a diferencia de las anteriores, no son dictadas por nadie más que por el propio individuo. Es por esto que están destinadas a sí mismo y responden a la propia conciencia. Las normas morales, en caso de no ser obedecidas por el individuo, este será castigado con su propio remordimiento. Las normas jurídicas, estas leyes son formas por el poder legislativo y son dirigidas para todos los individuos de una comunidad política en particular, de quienes se espera su cumplimiento. El individuo debe ser responsable en caso de su incumplimiento ante un tribunal y será castigado con aquello que dictamine la ley. Otra de ellas serían las normas religiosas. Estas normas devienen de Dios, quienes las destina a todos los seres humanos, quienes deben responder ante Él con su cumplimiento. A pesar de esto, su cumplimiento se espera por parte de la comunidad de los creyentes. En caso que no cumplan con las normas divinas, el individuo será castigado con las consecuencias del pecado. También, por último, están las normas sociales. Estas normas son dictadas a partir de una serie de costumbres, tradiciones y modas que prevalecen en una sociedad en particular y frente a la cual los sujetos deben responder con su cumplimiento. Estas reglas surgen de manera espontánea tras la repetición de determinadas costumbres a lo largo del tiempo, pero no por esto son percibidas por el individuo, a quien se le imponen como no obligatorias. En caso de que un miembro de la sociedad del que se espera que la respete no la haga, puede ser castigado el rechazo y repudio social. Bueno, hasta aquí conocemos todas las y caracterizamos cada una de estas normas. Ahora, vamos a aterrizar estas normas. ¿En dónde las estaríamos utilizando? Estas se utilizan en muchos lugares, en cualquier lugar, porque en cualquier lugar, si no hubiera
normas ni reglas, pues no habría una convivencia pacífica entre las personas. Estas las practicamos, por ejemplo, como ya había dicho, en la escuela, con los acuerdos de convivencia que tenemos. Con esto podemos tener una convivencia pacífica en la escuela y tener una, ¿cómo podría decirse? Una disciplina en ella. ¿Tú crees que las normas empiecen desde casa y se practican en la escuela y hasta dónde se tienen que seguir? Bueno, las normas se practican desde casa porque ahí se enseña si cumplirlas o no. Pero el cumplirlas también tiene beneficios y no cumplirlas tiene sus consecuencias. Todas las reglas y normas se aplican en todas partes porque en todo lugar se tiene que ocupar algo. Ahora, en la sociedad, venimos a la Ciudad de México. Vamos a ver algo general. La ciudad, ¿cómo nos estamos llevando las normas en la Ciudad de México? Pues las estamos llevando de muchas maneras, ya que las estamos poniendo a prueba en todos lados, tanto como en trabajo, escuela, casa. Desde casa, pues vienen siendo los valores que nos enseñan nuestros padres de familia, y si no los ponemos a prueba, pues no podemos salir adelante. Las normas vienen desde casa, ¿por qué? Porque los valores y la educación es lo que te hace cumplirlas y que tú sepas lo que vas a lograr con cumplir las normas. Un valor que se necesitaría para cumplir la regla es respeto, porque sin respeto no se podría cumplir casi ninguna de las reglas que están aquí. ¿Estaríamos cumpliendo todos los ciudadanos con las normas y reglas actualmente? No, porque depende de la educación, como ya lo habíamos dicho, es como cada individuo lo hace a su forma, las normas, y eso es lo que a lo mejor ahorita está como la delincuencia, y eso hace que no se estén cumpliendo las normas ni las reglas de la ciudadanía. Yo también digo que no, ya que, como dice mi compañera, están mucho el problema de la delincuencia, tanto también como no hay respeto en varias ocasiones. Y eso nos afecta porque no estamos cumpliendo bien las normas y las reglas. Yo también digo que no, porque todo viene desde casa, desde cómo nos educan. Ahí nos dicen si debemos cumplir con las reglas y normas o no. Una propuesta para cambiar las normas, las reglas, enseñarle a la gente, ¿cuál sería? Pues únicamente que conozcan lo que son los valores y que los practiquen ante la demás gente. Y empezar principalmente por nosotros, cambiar nosotros para que a lo mejor la demás gente pueda cambiar. Y esto así cambiaría. Pues sí, nosotros tendríamos que cambiar todo esto para que tuviéramos una ciudad mejor, a lo mejor y no sin ninguno, pero no tantos como tenemos ahora. Bueno, nosotros tenemos que formarnos en general para que podamos cumplir las normas y reglas, porque todo el trabajo está entre nosotros. Bueno, entonces, esto es cambiar, es primordial. Llevamos ahorita un trabajo que tenemos muy extenso, que son normas y normas de convivencia. Si empezamos por nosotros en las normas, las normas nos cambiarán y podemos hacer un buen ciudadano el día de mañana. Ok, chicos, ¿cómo se sienten con este tema? ¿Ustedes creen que lo aplican en su vida cotidiana? Claro, sí. ¿En qué lo aplican ustedes? En cuando vamos a la escuela, cuando andamos en la calle, tenemos que respetar a las personas, por poder decir. También, si usamos vehículos, pues también hay que respetar las normas y reglas de para que en la comunidad pues no pasen problemas. Muy bien. También los utilizamos en el transporte público respetando los asientos de las personas discapacitadas o dependiendo del lugar o estacionamiento que debe de ocupar cada auto. Perfecto, me parece muy bien, chicos. Bueno, pues como vemos, estamos terminando este programa, pero no nos vamos sin antes que los chicos manden un saludo. Empezamos por este lado. Un saludo para todos los subdirectores de nuestro plantel. Saludos para mi mamá Araceli y para mi papá Gerardo y para nuestra maestra de formación, esta Beatriz.
Saludos también para nuestra directora de nuestro plantel. Y saludos para mi mamá Karina, saludos para mi papá Jesús y para mi hermana Sofía. Yo quiero mandar saludos a mi maestra de formación cívica, Yadira, y para mi mamá, Natividad. Pues un saludo a toda la comunidad estudiantil de la Técnica 65 y que sigamos adelante como buenos alumnos y compañeros de trabajo que somos ahí. Estamos para servirles en todo momento. No nos vamos sin mandarle un fuerte abrazo a nuestro nuevo director, Ernesto Gutiérrez Gacés, que por él nos brinda estas facilidades para que concluyamos un programa más de nuestros alumnos.